Hemos finalizado una nueva reunión, luego un cuarto intermedio con todo el arco gremial completo, la representación de los 6 sindicatos del sector. Hemos seguido trabajando en varios aspectos, incluido el salarial, en el cual hemos hecho propuestas y también el sector sindical ha generado alguna contrapropuesta en ese sentido. Y consideraron oportuno, solicitaron los 6 gremios, pasar a un cuarto intermedio para el día martes, en un horario a definir, en el cual ellos necesitan hacer las consultas necesarias a sus bases y por otro lado saber cómo se va a aplicar básicamente la paritaria nacional que ha sido suscripto por estos días. Por lo tanto, consideraban necesario esta solicitud. De parte nuestra, tanto del Ministerio de Educación como el Ministerio de Hacienda, también entendemos que podemos seguir trabajando en este sentido. Siempre las puertas están abiertas y más allá de lo salarial hay otra temática que tiene que ver con el sistema educativo que se va a empezar ya a trabajar desde el Ministerio. En lo que respecta al área de Hacienda específicamente, hemos entendido que hemos hecho propuestas que han sido superadoras, que generamos previsibilidad en el salario de los correntinos, no solamente del sector docente, sino que tenemos que hablar de todos los sectores. En el mes de marzo va a existir correcciones salariales en ese sentido y vamos a seguir trabajando para ganar a la inflación y que el salario de los correntinos tenga un poder adquisitivo significativo. Para repasar, ¿cuál fue la oferta del gobierno? Nosotros hemos planteado, digamos, dos líneas de correcciones salariales, una corrección en el salario básico y una corrección en el sueldo de bolsillo, que esto se va a apalancar a su vez en lo que pueda llegar a ser, digamos, el producto de la paritaria nacional. Preferimos no dar las cifras exactas porque no hay hoy todavía una cifra exacta cerrada como única posibilidad, sino la posibilidad de ver qué otras fuentes de financiamiento va a tener el salario. ¿Ellos hicieron una propuesta propia, el arco gremial docente, a la mesa? Sí, el arco gremial hace alguna propuesta siempre en ese sentido, así que seguimos trabajando y eso es lo que hizo que sea necesario pasar al cuarto intermedio para la semana entrante. Exacta disconformidad, no peligra para nada el inicio de las clases el próximo lunes. No, primero me permito ajustar en la terminología, no hay disconformidad de ningún tipo, no existe ningún tipo de disconformidad con el arco gremial, sí lo que tenemos diferencias obviamente respecto de cuál va a ser el impacto de bolsillo. Y respecto al inicio de clase, el compromiso está garantizado por parte de los 6 gremios de generar las condiciones necesarias para el inicio de clase sin ningún tipo de medida de fuerza, y esto inscribe más de una década de la provincia de Corrientes iniciando las clases en tiempo y forma. ¿Qué falta para la rúbrica final? La rúbrica final, algunas definiciones que están esperando, digamos, los sectores sindicales de sus propias bases y alguna otra información seguramente proveniente del Gobierno Nacional por la aplicación de la paritaria nacional. ¿No tiene hora la próxima reunión del día martes? Todavía no tenemos un horario definido, tiene que ver un poco con las agendas de ambos sectores y seguramente se va a comunicar inmediatamente. Volviendo a la pregunta anterior, si bien no hubo disconformidad, tampoco hubo acuerdo, eso es una realidad también. No, seguro, tampoco en las reuniones anteriores hubo acuerdo y seguimos trabajando en ese sentido y hoy estamos acá producto de una continuidad laboral de trabajo en estas mesas de negociación. Como toda mesa de negociación, no siempre se agota en una primera reunión, entendemos muy positiva y con un acompañamiento muy significativo, sobre todo, reitero, el compromiso de los 6 gremios de manera unánime del inicio de clases. Ministra, para su cartera en este caso, se planteó el tema del estado de las escuelas, la infraestructura, ¿los gremios hicieron aportes al respecto? Sí, nos han hecho algunos aportes y justamente hemos dado respuesta a todos los sectores que han planteado esta cuestión de la infraestructura escolar o del sostenimiento de la misma para el inicio de clases, y le hemos manifestado el trabajo que se está llevando adelante desde el Ministerio de Educación, la Subsecretaría de Infraestructura Escolar, para garantizar el normal inicio de clases en cuanto a ese tema.
¿Está garantizada la continuidad de mesas pedagógicas durante el año que traten estas temáticas, más allá de la coyuntura económica actual? Sí, por supuesto que sí. Nosotros somos un gobierno que trabajamos en forma permanente en el diálogo y quiero destacar algo. Esta mesa ha sido un espacio de construcción democrática, ha sido un espacio en el cual se han planteado acuerdos y disensos, pero en un marco de respeto, de diálogo, y estando todos los sectores docentes representados. Años anteriores no estuvieron los seis, este año sí han estado los seis, y los seis garantizaron el inicio del ciclo lectivo con absoluta normalidad el día lunes 2 de marzo, y por supuesto la continuidad de armar las mesas de gestión con temáticas específicas. Recuérdenos el acto oficial, ¿dónde va a ser, horario? El día lunes 2 en la escuela que se va a inaugurar, un edificio totalmente nuevo, en Cecilio Echevarría, a las 10:30 de la mañana.